Saludos amigos, bienvenidos a Valores de Acero, estamos en el Sembrador Nueva Evangelización. Estamos también por las redes sociales, estamos transmitiendo desde Querétaro, desde el Colegio Fray Luis de León, para pues toda Latinoamérica, eh, a través de ESNE. Hoy con nosotros se encuentra un invitado muy especial, él es el director de la Ciudad de los Niños y ha estado por aquí por este estudio. Fray Jesús María Ramos Leza, Agustino Recoleto, bienvenido. Buenas, buenas tardes. Bienvenido aquí nuevamente a contarnos pues, las experiencias educativas en un lugar emblemático para los agustinos recoletos, emblemático también para el país, para Costa Rica, donde está esta obra social que pues, se acompaña a la infancia y a la adolescencia y les hace pues, crecer. Más que crecer, sobre todo, les hace soñar en nuevos proyectos. Y, nueva, y, y nuevas vocaciones. y para esto pues se requiere una educación, un proyecto educativo. Eh, yo sé que ustedes están en el proyecto educativo institucional, que pues están ya desde hace años trabajando todo esto, el proyecto educativo del centro, como pues eh, la educación al final es eh, un bien que es un bien para la nación, pero sale de un bien común que es una comunidad allá en Costa Rica. Quisiera preguntarte lo primero, Fray Jesús María, es eh, la parte educativa. ¿Cómo ustedes pensaron en hacer un proyecto, un proyecto como pues, el que tiene la Ciudad de los Niños, conjuntarlo la manualidad con la escolaridad? ¿Qué beneficios iba a producir en el muchacho que ingresa a la Ciudad de los Niños? Pues mira, yo creo que... Esa conjunción entre la parte formal, académica, y la parte artesanal surgió desde el inicio. Ciertamente, la parte formal, pues había una, una escuela primaria donde en un, en un inicio los niños, que había hace 60 años, pues iban a estudiar su primaria. Y lógicamente las horas... Que salían después de la, de la primaria, pues eh, se dedicaban a hacer oficios de artesanía, como para conformar lo que es, e es ese complemento y al mismo tiempo, pues ir adquiriendo destrezas que a ellos les podría servir cuando salieran de la ciudad de los niños. Tenían ya su, en aquel entonces su primaria y podían funcionar como artesanos, en aquel entonces se decía así. Y de esa forma pues estaba lo que era la panadería, estaba la sastrería, estaba también un taller de mecánica de precisión que siempre ha estado ahí. Y ciertamente eso lo que era, conjugaban lo que es la parte académica con la parte artesanal. Después eh, surgieron ya los talleres ya más, más formales. Ya lo, la población de la ciudad de los niños, pues ya no eran tan niños, eran niños y adolescentes. En donde, pues lo mismo, la parte académica estaba vinculada a la parte técnica, aunque llegó un momento en el que la parte técnica era mucho más importante que la parte académica. Y de hecho, estaban pues, desde las 7 de la mañana hasta las 3 y 30 de la tarde en la parte técnica, y en la parte académica, pues era un sistema abierto, nocturno, de 6 y media a 9 y media, en donde prácticamente estaban estudiando las materias básicas. El problema fue cuando después eh, iban a, iban a, a trabajar y, y les pedían ya los títulos. Muchos no les podían dar ese título porque no les daba tiempo a, a, a realizar los tres o seis años de la educación formal o porque al ser una educación académica voluntaria no todos querían. Daban prioridad a la parte técnica y la parte académica pues era voluntaria y no todos le tomaban con tanto entusiasmo. Ese hecho de, de, de tener que ir igual a la empresa y no poder recibirlo por la falta de títulos académicos fue cuando nuevamente nos volvimos a plantear el hecho de conjugar la parte formal académica con la parte técnica de la Ciudad de los Niños y fue cuando se decidió integrar dentro de la Ciudad de los Niños la creación de un colegio, un colegio técnico, que se llama, actualmente se llama Colegio Técnico San Agustín, donde... Pues ya de esa forma se vincula y se integra las dos áreas, la parte académica y la parte técnica. Y actualmente, después de, de los seis años que están en el colegio, pues terminan, pues insertándose al mundo laboral en una empresa como técnicos medios o al mundo universitario, pues en lo que son las diferentes carreras que ellos, ellos escojan. Y este colegio está a punto de terminar. Yo creo que pues ya en estas fechas se va a inaugurar, ¿no? El, el colegio físico te refieres a la sí. a la sí. ha sido pues al no tener la ciudad de los niños unas instalaciones apropiadas para integrar dentro al colegio a un colegio pues hubo que acomodarlo y, y formarlo y esas son las fotos que ahora pues eh, la producción nos está poniendo mientras nosotros estamos hablando de este nuevo colegio un proyecto que pues ha sido una inversión por parte del estado y por parte también de la ciudad sí el gobierno lo que hace es nos asigna un presupuesto y nosotros lo vamos repartiendo en aquellas necesidades más importantes para la atención directa del muchacho se vio la necesidad de crear ese espacio físico para el, lo, el colegio y, y se ha invertido mucho, muchos años y, y mucho dinero en esa, en esa, en esa edificación. N nueva estructura, nuevo colegio y nueva educación para unos tiempos nuevos. Yo creo que va todo de la mano. La parte técnica estaba muy bien estructurada y de hecho ese mismo lema que tenía la ciudad de los niños de aprender haciendo es el que nos está eh, llevando a implementarlo en la parte académica, en donde el muchacho vaya en la parte académica aprendiendo no de lo que va escuchando o copiando sino de lo que él va haciendo y es ese aprender haciendo en la parte académica lo que nos va cambiando también el paradigma el muchacho es el protagonista de este proceso de enseñanza aprendizaje y es el protagonista de lo que él va aprendiendo los ¿Qué? exámenes prácticamente pues van son... desapareciendo la idea es que vayan desapareciendo, no los podemos hacer desaparecer <laughs> por, porque, las evidencias por, por, por las evidencias que, eh, que nos exigen, externas, ajá. pero está comprobado que el muchacho lo que más aprende es lo que él hace. Y los proyectos o los retos que les planteamos a nivel académico es lo que les va creando a ellos ese, ese deseo de solucionarlos. Y en eso, lógicamente, está la, la ayuda de los compañeros que trabajan en equipo con lo que es el profesor que va guiando ese, ese aprendizaje. Vamos con el profesor, porque el profesor, claro, tiene un estilo y una manera de dar la clase, de compartir el conocimiento, una pedagogía propia, pero claro, llega a la ciudad y es un nuevo colegio, un nuevo modelo, una nueva estructura y encima una nueva pedagogía. ¿Cómo se adapta esta realidad del profesor de fuera hacia un nuevo modelo educativo en donde... Pues tú dices, ¿no? vamos a ir desapareciendo un tipo de examen, vamos trabajando por proyectos, pero el profesor viene de, de una escuela tradicional, en donde hay exámenes, se, se copia lo que dice el profesor y luego después el alumno lo tiene que repetir tal cual. ¿Cómo se va adaptando hasta nuestra, a esta nueva realidad que es la que vivimos y es la nuestra? Pues eh, es la capacitación y la formación que, que vamos implementando pues, en, cada, en, en cada, cada mes, por así decirlo, y es, esa, es estar eh, preparando a, al docente, ahí está la, la importante la labor del cuerpo directivo y los coordinadores que van capacitando y acompañando la labor, sobre todo de los nuevos que van, que van llegando. Gracias a Dios tenemos un profesorado que es muy joven, prácticamente salido de las universidades o con poca experiencia, pero suficiente, para asumir el proyecto como propio e irlo también implementando. Todo lo que es eh, la escala de valores que vamos puntualizando, pues es ese, ese trabajar en habilidades, que el muchacho vaya adquiriendo los, las habilidades y vaya también adquiriendo los hábitos para poder. Ir poniéndolos en práctica. Jesús María, yo quisiera contigo tocar en un colegio católico de inspiración agustino-recoleta y una asignatura que se llama religión, ¿sí? Eh, esta asignatura parte de la experiencia, pero cómo le, le imparte imparten esta esta asignatura este tema de, de la religión a muchachos que han sufrido en la vida. ¿Cómo se ofrece un Dios de misericordia en un aula donde hay alumnos con una vida dura? En Costa Rica la, 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 la asignatura de religión es obligatoria en todos los centros. Pero sí, es, es, es también importante destacar esa, esa dimensión. El hecho de, de, de reconocer a un Dios que es capaz de perdonar, pues nada más hace falta experimentarlo. O sea, en clase de religión podrán conceptualizarlo. Podrán incluso verlo en los diferentes análisis o lecturas del de, de Evangelio o que hagan el estudio de la Biblia. Pero la ciudad de ciudadanía también les ayuda a contextualizarlo. El hecho de que haya una comunidad religiosa ahí, el hecho de que haya un cuerpo de docentes de matrimonios que están con sus familias formándolos y que se van dando cuenta de que se les apoya desde un humanismo que por encima de la ley, que por encima de la norma, está el hecho de verles crecer, con, dándoles una, dos, tres, cuatro, cinco oportunidades en, para que el muchacho vaya recapacitando y vaya viendo bueno, que, 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 que la cuestión no está sino en, en sentir que hay alguien que se preocupa por ellos, que quiere lo mejor para ellos. Y que obviamente el, el sentido del por qué se hace es por Dios. Es decir, nosotros estamos ahí no solo por sacar humanamente a ese muchacho adelante, sino desde esta dimensión de fe, contextualizar la presencia de Dios en cada uno de ellos, donde Dios está presente y lo que le hacemos a ellos es al mismo Dios al que se lo hacemos. Es la contextualización. Y el muchacho, si se da cuenta y percibe eso, pues es donde creo que llega a cambiar. Pues estamos con Fray Jesús María Ramos, él nos está eh, contando su experiencia educativa en la Ciudad de los Niños, una obra social de los Agustinos Recoletos en Costa Rica, en donde se acompaña a la infancia y también a la adolescencia. Están también preparados en este momento el equipo de Resumen AR. Vamos con ellos, nos van a contar los cinco acontecimientos más importantes de la Iglesia Católica y de los Agustinos Recoletos. Y enseguida volvemos aquí a valores de acero. Gracias al equipo de Resumen AR por estas cinco noticias más importantes de la Iglesia Católica y de los Agustinos Recoletos. Estamos en el Fray Luis de León retransmitiendo para el Sembrador Nueva Evangelización y también para todas las redes sociales. Esto es Valores de Acero. Aquí está con nosotros Fray Jesús María Ramos Leza, Agustino Recoleto, y él nos está contando su experiencia educativa desde el 2004 al 2019 en Costa Rica, una obra social que acompaña a pues, eh, la infancia y la adolescencia, principalmente allá en Costa Rica. Nos estaba contando esta experiencia de enseñar religión a personas que realmente necesitan de un dios cercano yo quisiera preguntarte haber algún cuestionamiento que te haya hecho o algún joven que no se te haya olvidado y te haya hecho eco a ti alguna cuestión de algún joven algo que te llamó la atención y ahí queda para la historia de tu vida es curioso porque lo primero que te preguntan y usted dónde está su esposa <laughs> No, no, yo no estoy casado. ¿Cómo no va a estar casado? Entonces, o sea, ese cuestionamiento de qué es un religioso. No es que un religioso es una persona que está pues consagrada a Dios y que tiene tres votos, castidad, pobreza, obediencia. Y, y, y eso es, les llama la atención. Cómo incluso el hecho de, de haber dejado una, un país donde donde venimos, en mi caso de, de España, y, y estar ahí. Les llama, les llama la atención y teniendo en cuenta que, 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 que estamos con ellos, el hecho de, de, uno, de no tener una familia, yo, no, no, la familia son los Agustinos Recoletos con los cuales estoy yo conviviendo, ¿no? yo opté por, eh, por ello y, y lógicamente las consecuencias pues es vivir en otro tipo de familia que nos une no la sangre sino lo que es la, el compartir la fe y la espiritualidad Agustino Recoleta es esa una de las principales eh, cuestionamientos o que les llama la atención? Eh, otra característica que, que les llama la atención y por qué se dice usted sacerdote? bueno, pues con lo bien que se está en el mundo. no? <laughs> pues ciertamente son, por pues eso, y ahí vas poco a poco. bueno, pues teniendo ese, ese, ese acercamiento con, con lo que es esa llamada de dios, que a la larga pues no, no la llegan a entender porque igual no han oído mucho hablar de Dios o, o lo justo. ¿no? La ciudad de los niños, pues sí, es un centro de menores, pero no todos son católicos. Hay evangélicos, hay de otras religiones, hay otros que ni siquiera eh, quieren saber nada de Dios porque no lo han sentido ni vivido en su vida, ni se las han inculcado en, en sus familias. Entonces, hablarles desde de esa dimensión es, es, eh, es, para ellos es bueno. ¿Y quién es Dios? ¿Dónde está? O, y por mucho que me dicen, no, es que Dios está en todas partes, pero es, ese, ese visualizarlo es, o ese concretizarlo en algunas acciones es lo que a veces nos cuestionan. No, no, es que si yo le contara, dice alguno, pues, pues no, pues cuéntame. ¿no? Pero sí es, es ese cuestionamiento que a veces es la falta de fe o yo no creo, y otros dicen, no, es que Dios no existe porque fíjate lo que hizo con mi vida, o lo que me ha hecho, y tratar de, 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 de convencerlos, no de convencerlos, sino de transmitirles el hecho de que aunque lo pasó mal, Dios estaba detrás, pues es lo que a veces no, no llegan a, a alcanzar a creer. Pero sí es, es, es cuestión, es y que son cuestiones que la misma juventud nos eh, va teniendo porque no los han vivido desde, desde pequeños. O sea, no, al no vivirlos, pues lógicamente les extraña. Y al extrañarlo, preguntan. Y al preguntan, cuestionan. Y cuestionan, se llega, se llega ahí a un, a un diálogo que, que pues es, es enriquecedor para unos, para ellos y, y, para, y para nosotros que estamos ahí al frente. Quisiera preguntarte, ¿Costa Rica ha tenido últimamente problemas porque han venido personas de Nicaragua? Han llegado a Costa Rica saliendo de su país. Yo no sé si en la ciudad de, de los niños hay jóvenes nicaragüenses, y también quisiera preguntarte si ustedes acogen, eh, hay una zona indígena, creo recordar en el sur de Costa Rica, en donde pues, eh, pues hay gente que quiere proyectarse a una vida pues, de otro, otro nivel, ¿no? Y de otras costumbres y tradiciones. ¿Ustedes acogen a este tipo de gentes nicaragüenses, indígenas, costarricenses? Sí, o sea, nuestro criterio de ingreso no es el hecho de que sea solamente costarricense. Siempre y cuando esté legalmente integrado en la comunidad del país, pues el motivo. Y si no lo está, hacemos todo lo posible para regularizar su situación. Es el criterio, y para muchos de ellos que vienen precisamente de Nicaragua, o de una zona indígena, que quizá las alternativas de salir adelante cada vez son menos, pues la Ciudad de niños es para ellos como una alternativa mejor. Y, de hecho, los admitimos por eso, para ser para ellos la, la solución a una realidad que de plano estaban, la tenían como perdida. Vienen a un país extraño donde por necesidades tienen que salir de, de Nicaragua, bien sea por, por situaciones políticas o sociales. Y el hecho de, de entrar en Costa Rica y uno, ¿y aquí qué, qué, qué hacemos? Uno, de encontrarse con la posibilidad de que los muchachos pueden llegar a la ciudad de los niños ya es para ellos como esa ventana que les hace respirar. Mirar hacia adelante y poder alcanzar esa meta que, que pretenden y que les vaya a servir para, para su vida y para, la, y para su familia. ¿Cómo se acoge al extranjero en Costa Rica? Tú que pues eres extranjero, estás en Costa Rica... ¿Cómo te has sentido allí? Bien, el, el pueblo costarricense recibe muy bien a, a todos los que se acercan a él porque es un pueblo, una nación muy turística. Hay muchos turistas que van a contemplar las maravillas de la naturaleza y es un pueblo que, de por sí, acoge a, a, to, a, a todo el que viene de fuera, sea turista o sea que viene a vivir ahí. Y de hecho, pues eh, con una naturalidad muy, muy positiva y, y de verdad muy bien. Yo llevo 15 años ahí y me he sentido muy bien. Yo sé que Costa Rica, bueno pues es uno de los países que compone Centroamérica. y ustedes como Agustino Recoletos han estado trabajando a nivel regional en tres eh, puntos básicamente en un modelo de calidad de gestión de un centro educativo con el sello Agustino Recoleto, han estado trabajando también la formación permanente del profesorado, tanto intelectual como pues, humana, intelectual tanto, eh, y también espiritual, y luego pues la famosa escuela en pastoral. Eh, ante una situación de reestructuración que ha habido en todas las órdenes religiosas, en la misma iglesia, en los Agustinos Recoletos, ¿ustedes cómo siguen trabajando a nivel regional? Eh, la educación, el ramo donde se trabaja en la ciudad de los niños principalmente pues la seguimos trabajando con, esas, con, eso, con ese, bajo esas tres direcciones que has comentado Una cosa es la labor lógicamente del centro como con la típica espiritualidad propia que es lo que nosotros tenemos y lo que nosotros tenemos que, 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 que compartir bajo también lo que es la formación, como dices, a nivel académico, técnico, personal, espiritual, y también lo que intentamos es bueno cómo la pastoral, la evangelización tiene que ser la, la base que dinamice, dinamitice todo lo que es nuestra acción diaria. Ciertamente el Papa nos recomienda que nuestros centros educativos sean plataformas de evangelización, donde el que esté ahí reciba un plus aparte de lo que está dando como, como docente, como papá o mamá de familia, como trabajador, bueno, que se vaya también formando desde lo que es la dinámica católica en el sentido del de trabajo, la solidaridad, el encontrar en el trabajo como esa ese sentirse creador con, con, con el mismo Dios que, que, que sigue creando por medio de nuestras labores y que eso sea también lo que impregne todo, todo el centro, es decir, que sea en la labor evangelizadora en la que mueva desde mi preparación en las clases, desde mi ser cada día más profesional en mis oficinas, en mi labor, desde lo que ser un mejor padre de familia, no solo para mi familia, sino también para estos muchachos es desde esa, desde esa dimensión espiritual y catequética y evangelizadora de donde tratamos de, de implementar toda nuestra labor. qué actividades religiosas hay en un centro educativo en una obra social como la ciudad de los niños. ya pues habitualmente nos levantamos y ya de, prácticamente al levantarse hay un momento de darle gracias a dios desde el mismo albergue o residencia. vamos a, a, a recibir los alimentos y agradecemos a dios porque los tenemos, incluso hay muchachos que lógicamente, pues en, su, en sus lugares de, de origen no los pueden tener. Bueno, agradecerle a Dios porque ahí los tiene. Vamos a, a comenzamos nuestras actividades en la mañana con, con el colegio y ahí empezamos también, agradecemos a Dios con una oración. Es decir, y vamos a, después en la, en la tarde, noche y no, lógicamente nos despedimos y agradecemos a Dios por todo lo que nos ha dado. Le pedimos perdón por todo lo que de mal hemos hecho. Y ciertamente hay eventos durante la semana como la participación en la Eucaristía, los domingos, hay también hay momentos de oración durante la semana, eh, la Semana Santa nosotros la, la vivimos en, ahí dentro, dentro de la ciudad todos juntos, como una semana de especial formación, tanto humana como espiritual, en donde pues, los muchachos, pues eh, aunque no todos quisieran estar, la idea es bueno, aprovechar esos espacios de formación y que a la larga les sirva para crecer tanto humana como espiritualmente en esa transmisión y vivencia de los valores, aprovechando esos días especiales de Semana Santa. También tenemos con ellos, un, con los de noveno, un, unos un días, una semana, un tres días de retiro, donde tratamos de inculcarles también esa vivencia evangélica y agustiniana de lo que es la, la interioridad y lo que son los valores agustinianos. Aprovechamos también para darles catequesis a aquellos que quieran confirmarse o recibirse incluso su bautismo, porque hay algunos que no han sido bautizados, algunos que incluso quieren eh, formar parte de nuestra religión porque no son de ella y quieren también eh, ser católicos. Entonces hay una serie de, de preparaciones para, para ello, para los sacramentos, y a la larga les ayuda y les motiva a, uno a, a vivir lo que es esa, esa espiritualidad y esa fe. Son diferentes actividades los que tenemos. Está el grupo también de los jóvenes Agustinos Recoletos que, que todas las semanas se van pues, reuniendo, se van formando, donde van eh, pues, eh, experimentando lo que es la, los valores de San Agustín pues a la edad de, de los 12 años hasta los 20, 22 años que están en la ciudad de los niños. Eh, son esas, ese tipo de, de actividades que... Que les hacen experimentar lo que pues, todos sabemos, ¿no? Fray Jesús María Ramos, Leza, Agustino Recoleto, director de la Ciudad de los Niños, muchísimas gracias por estar aquí, por cedernos un espacio de tu agenda tan apretada. Gracias a ustedes por seguirnos, por estar aquí con nosotros en Valores de Acero. Nos tenemos que ir, no sin antes dando gracias a Dios por el bien que hace la Iglesia con la infancia y la adolescencia. ¿Vemos que hay árboles talados? Pues sí, los hay. Pero bajo un bosque no nos fijemos solo en los árboles talados, sino en lo hermoso y enorme que es ese bosque. Les deseo lo mejor para esta semana, que Dios les bendiga y que la Virgen les proteja. Hasta la próxima.